¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video, como ya ustedes vieron en el título. Oficialmente me voy a cambiar al iPhone XR. Después de haber utilizado mi iPhone XS Max por alrededor de 1 o 3 meses. Así que le voy a dar una semana a este dispositivo para ver si en verdad vale la pena los $750. Así que pónganse cómodo porque vamos a comenzar. Hago este video especialmente por una prueba para ver si en verdad este dispositivo vale la pena pagar por él $750. Como ya ustedes saben, carece de algunas funciones que el iPhone XS, XS Max tiene, como por ejemplo el 3D Touch. Ustedes saben que el iPhone XR no cuenta con esta función. Otra de las cosas que perdemos en este dispositivo es la doble cámara, aunque podemos tener el modo retrato en este dispositivo. En el iPhone XR podemos ver que tenemos una sola cámara. Aunque cuenta con la carga inalámbrica, el borde de este dispositivo no es de stainless steel, no sé cómo se dice eso en español. Este es de aluminio, creo que es aluminio templado que se dice stainless steel. Ustedes pueden ver que este aluminio no es de tan resistente como el iPhone XS Max. Una de las cosas que sí voy a tener en este dispositivo es que la batería dura más, aunque es más pequeño, dura más que el iPhone XS Max. Vamos a decir una media hora, 45 minutos más, porque como le dije en el video de ayer, no tiene que correr tanto pinceles en la pantalla, porque esta es una pantalla LCD, que ese es uno de los puntos que voy a perder por una semana en este dispositivo. Quizás dure más utilizando este dispositivo porque la verdad es muy cómodo a la hora de utilizarlo. Se siente que tú puedes andar con él sin ningún protector porque no es como tan rebaradizo el cristal de este dispositivo. No sé si es que es diferente al del iPhone XS, XS Max. Es como que más fácil de agarrar en el iPhone XS, es como que se resbala mucho más fácil. No sé a qué se debe eso, si el cristal no es igual. Otra de las cosas que podemos notar es que el notch de este dispositivo es más grande que el iPhone XS. Ustedes pueden notarlo ahí, es más grande. Y también los bordes de este dispositivo son mucho más notables que lo del iPhone XS Max. Así que estas son algunas de las cositas que yo voy a perder por una semana, por decirlo así, de este dispositivo. Pero yo lo voy a tratar a ver cómo me va, a ver si en verdad vale la pena comprarse este dispositivo por $750 de 64 GB. Así que yo tengo mi llavecita por aquí para sacar el SIM card de este dispositivo, de mi iPhone XS Max. Mírenlo aquí, está por aquí el SIM card. Así que lo voy a sacar, casi no se ve en la pantalla, tengo que ponerlo aquí. Lo voy a sacar de esta manera y lo voy a introducir en mi iPhone XR. Así que lo voy a sacar. Ustedes ven, aquí está. Mírenlo ahí. Ahora la voy a introducir en mi iPhone XR. Así que déjenme poner esto por aquí. El iPhone XR tiene donde se entra el SIM card aquí más abajo. Así que ustedes pueden ver. Este ni siquiera está activado. Así que lo voy a poner rápidamente. Voy a entrar el SIM card. Ustedes pueden ver, es el mismo. Así que lo voy a entrar y le voy a mostrar cuando coja la señal. Así que ahora vamos a ver. Ustedes pueden ver, ya tiene señal. Oficialmente me he cambiado al iPhone XR por una semana. Así que todo lo que tiene este dispositivo, el iPhone XS Max, lo voy a pasar. Hice una copia de seguridad. Este lo voy a restaurar porque lo voy a dejar así para cuando salga el jailbreak. También este está en iOS 12.1.2. Así que cuando salga el jailbreak, podré hacerle el jailbreak también a este dispositivo. Así que ya eso es lo único que le quería mostrar en este video, que me estaba cambiando oficialmente al iPhone XR. Así que déjenme saber aquí debajo en los comentarios qué ustedes opinan de este dispositivo. La verdad que no pensé que me iba a gustar tanto como ahora, después que lo tengo en la mano. Y se siente, de verdad, se siente muy bien. La pantalla, casi no se nota la diferencia entre esas dos pantallas. Así que para ver contenido, de verdad que está muy bien. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Déjenme su opinión aquí debajo en los comentarios. Y también, si este video te ha gustado, por favor, dale like. Compártelo con tus amigos porque es muy importante. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.